Señores concejales de los diferentes bloques, María Martínez, Juan de Betac, Valeria Sanders, Hernán Alonso, Diego Austin, María Eugenia Estefanía, Gerardo Filippini, Karina Otero y Rubén Álvarez. Estamos aquí debido a la inversión del grupo económico Elsa Insan en el proyecto Cordón Esquel para asumir la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno. Por eso venimos a presentar el proyecto de declaración por la Asamblea, elaborado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por No a la Mina Esquel, para solicitar que este honorable Consejo Deliberante declare su rechazo a este nuevo intento de avasallamiento a nuestras garantías constitucionales. Considerando que mediante ordenanza número 3303 se declaró a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable, que el 23 de marzo del año 2003 se realizó un plebiscito mediante el cual el 81% de la población se pronunció en contra del proyecto megaminero de explotación Cordón Esquel, hoy llamado Proyecto Suyay, que desde el año 2003 hasta la fecha se conformó un movimiento social denominado Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, que luego del impacto del plebiscito de la ciudad de Esquel, la legislatura provincial sancionó la ley número 17, ex-5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia de Chubut, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Que la posición inicial de la ciudad de Esquel a la mega minería se extendió a otras comunidades de la provincia, originando diferentes asambleas que conforman la unidad de asambleas de comunidades chubutenses, UACH. Que la UACH redactó proyecto de ley 7514, denominado Ley por Iniciativa Popular, acompañado por más de 13.000 firmas de ciudadanos chubutenses, que en el 2012 más de 30 colectivos sociales, incluidas asociaciones, gremios, instituciones, realizaron proclamas en rotundo rechazo al proyecto de Cordón Esquel de la transnacional Yamanagol, que en el ejido municipal de la ciudad de Esquel, el 15 de mayo del 2013, fue fundada la Escuela Provincial número 7722, la cual lleva el nombre 23 de marzo en honor a la referida consulta popular del 2003, que la comunidad proclama en forma clara y precisa en su carta orgánica, que aún está sin aprobar por la legislatura provincial en su artículo 1, es que el municipio no nuclear, no tóxico y ambientalmente sustentable. Que este honorable Consejo Deliberante, como representante de los vecinos de esta ciudad, se ha pronunciado en diferentes oportunidades negativamente respecto al desarrollo de la megaminería. Ordenanza número 504, declarando el 23 de marzo, Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, en conmemoración de la consulta popular celebrada en el año 2003. Comunicación 04 del 12, declarando adhesión y apoyo al documento presentado por la Sociedad Argentina de Pediatría, sede Esquel, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los médicos pediatras de la región del noreste de Chubut, en el cual se advierten los perjuicios que acarrea la actividad minera sobre la salud de los niños. Ordenanza número 228 del 2012, que agrega el artículo 166 bis al Código Tributario Municipal, expresando que no se otorgarán habilitaciones comerciales para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas en cualquier forma no permitida por la legislación municipal.